Aunque no es fácil conseguirlo para el Dr. Meir Steinhardt, es posible y necesario rescatar a los jóvenes que se encuentran a medio milímetro de la cárcel. Steinhardt es un doctor en filosofía de la educación, nacido en Bahía Blanca, Argentina, en 1940. Desde sus primeros años, dedicó su vida a devolverle la humanidad a jóvenes y adolescentes que parecen haberla extraviado en medio del camino. En 1953, el pedagogo emigró a Israel, en donde inició su carrera como instructor juvenil y curriculista. Pero no solo ha apoyado a los israelíes, sino que también ha atravesado el océano en más de una ocasión para dictar cursos en países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Panamá. Recientemente visitó México, donde analizó el sistema penitenciario guanajuatense e instruyó a universitarios que también buscan prevenir conductas delictivas en sus semejantes. «Vengo a enseñar y termino aprendiendo», dice sonriente. Sin embargo, la situación que viven los jóvenes israelíes, comenta Steinhardt, es peculiar. Desde la creación del Estado israelí moderno en 1947, este pequeño país situado en el cercano Oriente se ha visto marcado por la migración y la guerra. Solo por citar la historia reciente, luego de la caída del comunismo soviético, llegaron a Israel más de 1 millón de judíos rusos. Poco después, 200.000 judíos etíopes se establecieron en la zona. De todo eso surge, lamentablemente, mucha delincuencia juvenil. No porque hayan sido así cuando emigraron, eran buenitos, bien educados. Pero la absorción hace lo suyo y los pandilleros, especialmente los líderes de pandillas, aprovechan ese tipo de cosas para agrandar sus capacidades. En este territorio existe gran hostilidad debido al antiguo conflicto entre árabes y judíos. Además, como en México, donde los narcotraficantes y sus hazañas maravillan a un buen número de adolescentes, algunos jóvenes israelíes han fijado su admiración en la guerra y el armamento. Lamentablemente, y los cementerios están llenos de tumbas árabes y judías de jovencitos que están al frente de esas guerras. Hace 9 meses en la Franja de Gaza, ustedes oyeron la matanza que hubo allá de los dos lados, lamentablemente mucho más en los palestinos. Y entonces uno habla con los jóvenes y se da cuenta que ellos esperan el momento en entrar a las unidades máximas de fuerza, tipo paracaidistas, tipo de choque, porque es para ellos toda una ilusión. Entonces hay que educar. A la migración y la guerra se une la pobreza, que aunque es diferente a la que se vive en Latinoamérica, también cala hondo a los jóvenes y sus familias. Estos tres factores terminan por generar víctimas, algunas de las cuales optan por delinquir y generan nuevas víctimas con su actuar. Ellos se ven a sí mismos como víctimas. Okay. Aunque nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, pero respetamos lo que ellos ven. Entonces, comenzando con eso, en respetar en cómo ellos se ven a sí mismos, en cómo ellos nos ven a nosotros. Respetando eso, porque así creen y así inclusive pueden explicarlo. Es decir, los 4 o 5 elementos de juicio de seguridad que tendrían que darle apoyo, ellos los ven como traidores que no le dieron el apoyo, comenzando con los papis, que les parece que los echaron de casa, aunque no fuera cierto. Yo me encuentro con papis en Israel que juran y hablamos con vecinos y que no fue así. Pero este joven o esta joven, por H o por B, se da cuenta que sí. Y así está convencido y así sale a la calle y se escapa de su casa. Y así llega a manos de instituciones que no supieron tratarlo también adecuadamente y también ve en ese momento al adulto y al policía como enemigo y al final llega a la calle. La incidencia delictiva en Israel ha cambiado de acuerdo con las emigraciones. En los 90, luego de la llegada de los rusos y etíopes, los asesinatos y el acoso sexual disminuyeron, mientras que los robos eran los crímenes más comunes. Así lo relata el pedagogo. Alrededor de 350.000 jóvenes israelíes se encuentran en riesgo de delinquir y llegar a prisión,
pero solo la mitad son atendidos para prevenir este tipo de conductas. Actualmente, Meir Steinhardt y 9.000 voluntarios trabajan con la organización de la sociedad civil, ELEM, para alcanzar este fin. Para llegarles hay que tener más gente y tratar de introducirse en lugares más escabrosos donde están ellos para atraerlos hacia la humanidad, diría yo. ¿Qué tipo de trabajo es el que se realiza con ellos? ¿Se les dan, no sé, clases de deportes, pláticas en valores? Mucho deporte obviamente, mucho deporte y mucha teatro, todo lo que tiene que ver con diseño, todo lo que tiene que ver con algún aspecto artístico. Artes y deporte es lo mejor. Se busca que en las escuelas, desde niños, los israelíes aprendan sobre derechos humanos al implementar este tipo de fundamentos en los planes educativos. Hay que educar, y es lo que, en lo que estamos, justamente en ese tema, aparte, tratar de educar, comenzando de una edad menos avanzada, a fines de primaria, a principios de ciclo básico, se llama, ¿no?, el intermedio. Y como para encontrar los elementos dentro del currículum base de derechos humanos, y los hay. Por ejemplo, se trata mucho en el currículum base israelí de la época de la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto, obviamente. Fácil es poner allá adentro elementos de juicio hacia todo lo que significa en contra del racismo. Para Meir Steinhardt, lo importante es recuperar la confianza perdida, porque ellos sospechan de cualquier adulto, esté uniformado o no. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo, milímetro a milímetro. Más que todo, tratando de ganarle la fe, que crean en que sí queremos ayudarlos, número uno. Número dos, en cuanto se gana la fe, pasar al segundo paso, que es el tratar de darles el apoyo que tiene que ver con lo que mencionamos antes, el deporte, el arte, todas las herramientas lúdicas, inclusive de dinámicas grupales, que puedan atraerlos, la motivación de ellos hacia lo que estamos haciendo con ellos, y que los llevemos poquito a poco a regresar a la humanidad, como dije antes. No sea que, no es que ellos no sean deshumanizados, pero actúan como tal muchas veces. Latinoamérica, en donde miles de jóvenes son víctimas que crean nuevas víctimas tras haber extraviado la humanidad, puede hallar la clave en el fortalecimiento de políticas públicas que les permitan un mejor desarrollo. Entre estas, podría estar la creación de planes de estudio estatales que eduquen en contra de realidades como la drogadicción, así lo comenta el pedagogo. Se trata de prevenir, pero también de tener mucha paciencia, de conquistar a los jóvenes, pero también a la gente que ve en esos jóvenes a sujetos a los que hay que extirpar. Cuando se le pregunta a Steinhardt si aún hay esperanza para los jóvenes de cualquier parte del mundo, este responde con una sonrisa. Obviamente la hay. Entonces es un trabajo arduo, de milímetro a milímetro, pero hay que hacerlo, no hay caso. ¿Hay esperanza para los jóvenes entonces? Obviamente.